Hoy ceno yo solo. Hoy me voy a dar yo un homenaje a mí mismo. Como dijo el gran Lúculo, ese gastrónomo romano, Lúculo está hoy invitado a la casa de Lúculo después de que su cocinero no le quisiera preparar un banquete como acostumbraba cada noche, pues eso, porque no había invitados. Y cuando uno no tiene invitados, también se tiene que dar un homenaje, que para eso trabaja uno. ¿Y cómo me voy a dar yo ese homenaje? Con dos de los ingredientes que más me gustan a mí, las patatas y las judías verdes peronas. ¿Qué te parece? Oye, ¿qué bolsa me llevo, la marrón o la blanca? ¿Tú qué dirías? ¿La blanca? Pues venga, al mercado, a por judías peronas, porque hoy José está invitado a comer a la casa de José. ¡A por ellas! Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Pues el otro día me trataron también aquí en el Valle del Jerte, en Cabezola del Valle, que me he dicho, ala, pues al mercado. Y vamos a comprar judías verdes porque nos vamos a poner moraos con judías verdes y patatas, que para mí es el plato nacional español. Yo he crecido con ellas, hervidas. Eso sí, tú y yo vamos a hacer una de platos hoy, solamente con esos dos ingredientes, que ya verás tú cómo nos vamos a poner. ¿Esta judía qué? ¿Buena o no? Buena, buena, esa, buena, hombre. Buenísima. De aquí de Extremadura, ¿eh? Cuidado, que si es de Extremadura, ya no hay que decir nada más. A ver, con las judías verdes hay, la verdad que, un montón de polémica respecto a de dónde viene. ¿De dónde llegaron las judías verdes? Bien, cuando los españoles llegamos a América, lo que nos encontramos rápidamente fue el Phaselus vulgaris, que déjame que te lo explique en palabras castellanas normales. La judía de toda la vida. ¿Qué pasa? Las traemos. Pero hoy en día hay mucha gente que dice, no, es que esta judía, la perona, realmente no viene de Sudamérica. Llegó, fíjate tú, de Asia. Asia vía Sudamérica, Sudamérica llegó a Europa. Y hoy en día, ¿quién no ha crecido, repito una vez más, con un potaje de estas judías? ¿Y cómo saber que las judías realmente están bien? Pues mira, sobre todo cuando las doblamos, vemos que parten con suma facilidad. Eso es buena señal, eso es una judía acabada de recoger, ¿sí o no, jefe? Hombre, claro que sí. Y se cogió ayer, menos de 24 horas, ¿habéis visto? En Alagón del Caudillo, ¿eh? Y también más señal. ¿Dónde? En Alagón del Caudillo. Estas judías con nombres y apellidos. Y también es muy importante ver el fruto que tiene dentro, el haba, esa semilla maravillosa. Esa semilla no puede haber crecido mucho, porque si no significa que esta judía perona ya es vieja. Porque de lo que se trata es que la vaina, para lo que está hecha, es para, de alguna manera, resguardar esa semilla, pues de cualquier ataque exterior. Cuando la recogemos verdes, de ahí su nombre, es cuando la vaina y todo es comestible y entonces es buenísima. Pues me llevo un kilito. Un momento, ¿me puedo llevar dos? Sí. ¿De dónde era la judía? De Alagón del Caudillo. Atento, no cualquier judía. Pues nada, te veo en casa ya mismo. Pues aquí me tenéis ya con todos los ingredientes preparados para hacer. Con unas simples, entre comillas, judías acompañadas por estas patatas que ya tengo aquí en agua hirviendo, tres platos impresionantes. Y mirad lo que estoy haciendo, por si acaso tú no has utilizado nunca una judía como esta. Es bien importante hacer dos cosas. Primero, hay que quitarle siempre los extremos. Ambas partes, esta que hay aquí, que digamos que es pues más dura de lo normal, y esta otra parte de aquí, por la que está unida esta vaina, esta judía, a la planta, el pedúnculo. Estas partes siempre hay que quitárselas en una judía. Y luego ya depende de ti si le quieres quitar este filamento con ayuda de un cuchillo o te ayudas de un pelador como este. ¿Por qué hago esto? Porque mira, normalmente esta parte de una judía perona es muy fibrosa. Significa que aunque la estés sirviendo 20-30 minutos, este filamento va a seguir siendo duro siempre. Un pedacito no pasa nada, pero cuando comes muchas judías acaba de alguna manera convirtiéndose en una cosa poco agradable. Por lo tanto, yo siempre voy a recomendar que peléis
este filamento, ¿de acuerdo? Nos quitamos esto ya del medio. Aquí tengo las patatas, que las he cortado, como podéis ver, así en pedacitos. Más o menos todos del mismo tamaño, 2 centímetros por 2. Hemos comenzado la cocción desde agua fría. Y más o menos van a estar en unos 16 minutos. Casi casi el tiempo justo para ir preparando ya las diferentes partes de los tres platos que vamos a hacer. Uno, judías con patatas de la manera tradicional, acompañadas de un jamón serrano. Luego vamos a hacer una especie de tortilla sin huevo, con las mismas patatas y las judías. Y vamos a hacer un tercer plato muy sencillo, una ensalada para quedar como un rey, utilizando los mismos ingredientes. O sea que vamos a comenzar con lo que va a ser hoy una ensalada, que va a ser un nido de judías verdes. Y para eso, fíjate lo que tengo que hacer. Vamos a coger estas judías, ya peladas. Las cortamos así por la mitad, que son bien largas. Y lo que queremos es cortar una juliana. Eso significa que tú ya lo sabes, estas tiras así de finas y así de largas. ¿De acuerdo? Pues eso, a cortar todas estas judías. Lo justo para tener, pues eso, para una ensalada. Y como esto ya está, empezamos a cocinar estas judías. Y lo que queremos es sacarlas con mucha facilidad. Introducimos un colador. Le ponemos un poquito de sal al agua, que no tiene. Y de esa forma las patatas me empiezan ya a coger sabor y encima le va a dar un color todavía más bonito a estas judías. Y mira que aquí vamos a hacer dos cocciones. Esta, la primera, que va a ser una cocción relativamente rápida. Y luego la segunda, que va a ser todas estas que tengo aquí para preparar los otros dos platos. ¿Cuánto tiempo las vamos a tener aquí? Pues calculo yo que no más de 2 minutos. Eso sí, siempre que tengas una judía verde como esta, que quieras que se mantenga de alguna manera al dente, va muy bien tener agua con hielo para pararle la cocción al instante. Hielo y agua como lo que tengo aquí, lo justo. Y también le vamos a poner a este agua con hielo otro poquito de sal, para que así, de esa forma, mantenga siempre todo su sabor. Y mientras estas judías se van haciendo y las patatas ya empiezan poco a poco a cocinarse, me voy a poner a cortar jamón ya mismo. Madre mía, mirad qué platito. Una cosa impresionante. Y estas judías que ya están. Y aquí dejamos el jamón al lado de este tocino entreverado que tengo, que nos va a servir para otro plato. Y mira las judías, qué color. Todavía están al dente, pero ya maleables. ¿Qué sucede con las judías? ¡Ja! Con las judías sucede una cosa bien curiosa. ¿Nos las podemos comer crudas? Por supuesto que sí, pero resulta que la judía tiene un elemento que se llama la faseolina, que no deja de ser algo tóxico. Un dato curioso, nos tenemos que acordar que el mundo vegetal siempre ha tenido formas, de alguna manera, de protegerse de sus enemigos. ¡Anda! Hoy yo no esperaba a nadie. Ya me imagino quién va a ser. Pues las judías ya ahí enfriándose con la ayuda del hielo y del agua fría. Tonino. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¿Esto es para mí? Claro. Pero para no, que veas que no solo vengo aquí a aprovecharme. Yo no cumplo ajos. No, pero como tienes ajos. Ah. Y no es tu cumpleaños. Pues un cumpleaños. No, pero esto es para mí realmente. Es para ti, de verdad que sí. Tonino, ¿esto es para mí? Te lo he comprado para ti. Esto es una cosa. Además, quiero que te lo pruebes ahora mismo. ¿Cómo que me lo pruebes? Pues para ver si lo tengo que cambiar o si es de tu gusto. Pero no, ves a tu cuarto y te lo pones porque es una camiseta preciosa. ¿Cómo que una camiseta? Sí, sí, tú pruébatela, a ver qué tal. A ver. Yo te vigilo esto. Pero bueno, espera ahí un momento, si es. No te quiero ver ahí. Vale, vale. Tus. Una camisa, madre mía. Muy bonita. Bueno, Tonino, ¿te quedas a cenar conmigo? Vale, sí. Que veo que tienes aquí judías. Peronas.
peronas, bachoquetes, que le decimos nosotros. Ahora vengo, me la voy a probar. Oye, claro que sí, bonita. Seguro que te queda estupendamente bien. ¿Qué tal te va? ¿Te va bien? Un momento, un poco apretada. Ah, ya. Bueno, son las cosas que tienen las camisas, que luego, claro, todas las tallas las hacen para gente que es mucho más pequeña y luego... vengo ahora, ¿eh? Vale, vale. Tú ves probando... Ahora bajo. Que... En 20 minutos está todo hecho. Muy bien. Que tengo una urgencia en casa. Vale, vale, tranquilo. Pues muy bien. Este Tonino, fíjate tú qué camisa... Bueno, qué polo me ha regalado. Madre mía, no me merezco a este vecino. Pero que no me escuche, que no me escuche. ¿Y el jamón? Se ha llevado el jamón. Pero qué morro que tiene. Me regala un polo y se lleva un jamón serrano entero. Madre mía. Yo es que no me merezco un vecino como este. Te lo digo yo que no me lo merezco. Bueno, tú y yo a lo nuestro. ¿Qué es acabar de hacer estos tres platitos? Vamos bien, ¿verdad? Sencillo, muy sencillo hasta aquí. Pues mira, las patatas que ya llevan sus 7-8 minutos. Y mira lo que hacemos con estas judías. Las vamos a cortar así en 3 o 4 partes. Y aquí introducimos las judías. Ahora es el momento perfecto, porque las patatas están hervidas en unos 15-16 minutos. Mejor dicho, se gelatiniza la fécula. ¿Qué sucede? Que la judía necesita unos 8-9 minutos para que quede blandita, con cuerpo, pero blandita. Por lo tanto, si introducimos las judías en el agua, cuando le queda eso, exactamente, sus 7-8-9 minutos, tenemos una cocción utilizando el mismo agua todo a la vez, y teniendo tanto patatas como judías verdes en su justo momento. Y ahora ya vamos a escurrir estas judías que hemos cortado en juliana, que nos va a servir para hacer ese nido de judías verdes. ¡Perfecto! Y en un segundo nos podemos poner ya a montar el nido. ¿A que esto del nido te llama la atención? Pues ya verás. Esto es bien, pero que bien sencillo. Mira ya cómo ha arrancado el hervor. Esto es que le quedan 7-8 minutos, no le queda nada. Y ya, con estas judías perfectamente escurridas, las colocamos en el interior de este molde. Así. Y ahora, con la ayuda de los dedos, tiramos todas las judías contra las paredes de este molde. Y sin quererlo estamos poco a poco formando un nido. Un nido que cuando esto esté acabado va a ser una ensalada espectacular. Y con ingredientes económicos. Mira, mira qué fácil. Pues ala, esto ya lo podemos dejar también por aquí aparcado. Pues verdad que hemos estado utilizando patatas. ¿Verdad que la patata... es un tubérculo, pero hay más cosas, hay raíces, hay bulbos. Vente un momento conmigo y hablamos precisamente sobre eso, su diferencia. Vamos. Bulbos, raíces y tubérculos, pero ¿cuál es cuál? Mira, vamos a empezar con los bulbos, que los tengo aquí delante mío. Un ejemplo claro de un bulbo, queridos amigos, la cebolla. También, cómo no, el hinojo y muchos otros. ¿Cómo saber que un bulbo es un bulbo? Bien sencillo. Un bulbo, en este caso, es, de alguna manera, una continuación del tallo. En esta parte de aquí, el tallo, las hojas, simplemente se engordan. Y justo en esta parte es donde, en este caso, la cebolla, al extraer todo el alimento de la tierra, puede, de alguna manera, dejar todo ese alimento que va a necesitar justo concentrado aquí, al igual que el hinojo. Lo reconocemos fácilmente porque siempre nos los vamos a encontrar a ras de tierra. Y luego pasaríamos a una raíz propiamente dicha. Puede parecer raro, pero sí, queridos amigos, nosotros nos alimentamos de muchísimas raíces. Un claro ejemplo, cómo no, la zanahoria. Y por último, los tubérculos, donde tenemos un ejemplo que lo conocemos todos, la patata.
pero también nos podríamos encontrar en este mismo grupo, por ejemplo, el boniato. ¿Exactamente qué es una patata? Pues mira, se podría decir que la patata es un fruto subterráneo de su planta. ¿Qué es lo que sucede? Que plantamos un pedacito de patata, posteriormente van a empezar a salir raíces y, cómo no, también este tallo, y poco a poco la planta va a empezar a generar unos órganos pequeñitos que van a empezar a acumular alimento y van a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta que tenemos siempre bajo tierra, digamos, a bastante más profundidad de lo que nos podríamos encontrar un bulbo como la cebolla, un montón de patatas. Pues gracias a los tubérculos, a estas raíces y a estos bulbos, queridos amigos, nos alimentamos nosotros los humanos de lo que estas plantas intentan ellas mismas conservar, que son esos minerales, esas vitaminas y esas proteínas que son tan necesarias para nuestra alimentación. Y tú y yo a seguir, que estamos muy ocupados. No me digáis que no ha sido interesante. Pues ahora ya, tú y yo a lo nuestro. Estas judías, estas patatas ya están. 15 minutos y plato hecho. ¿Habéis visto? Ya podemos apagar. Con esto te lo he dicho, 3 platos. El primero ya está en marcha. El segundo empezamos a hacerlo ya ahora mismo. Y para eso tenemos que sacar patatas y judías y ponerlas a escurrir. Una gotita de aceite, una gotita para empezar. Y le vamos a poner 2 o 3 láminas de este tocino con doble finalidad. Una, para que suelten un poquito de la grasa, y 2, para que le den un aroma increíblemente rico a este preparado. Yo creo que esto ya está, pero que muy bien escurrido. Pero bien, bien, bien. Eso sí, por si acaso, así para que esas gotitas no acaben en este otro cuenco. Y ahora mira lo que hago. Lo único que hacemos es chafarlo todo muy bien. Casi, casi como si estuviéramos haciendo un puré con la patata y la judía. ¿De acuerdo? Aunque la judía no la queremos triturada. Lo que sí que queremos es que la patata, su fécula, haga de alguna manera de unión entre la patata y la judía. Y ya verás qué resultón es el plato que vamos a hacer. Madre mía, este tocino. Yo creo que este tocino ya está listo para darle la vuelta. Mira qué crujiente, impresionante. Lo cocinamos por el otro lado y ya lo podemos retirar a un plato. Madre mía, cómo huele. Qué tostadito. ¿Cómo nos vamos a poner con lo que sobre? Y mira lo que hago en estos momentos. Simplemente lo vamos a introducir en la sartén. Y no lo vamos a tocar. Y ahora ya, con mucho cariño, vuelta. Una vuelta rápida. A ver si hay suerte y no se me cae. ¿Y se me habrá quedado crujiente? Queridos amigos, esto os lo contaré la semana que viene. No, que es broma. Lo vamos a hacer ahora mismo. ¡Madre mía! ¡Mira cómo ha quedado! Crujientito las judías, la patata, una gotita más de aceite. El siguiente plato ya lo hemos comenzado hace un rato, que es esta ensalada, este nido de judía perona. Por un lado, la judía que hemos cogido tú y yo y la hemos cortado, le hemos dado un hervor, digamos, más corto que a estas otras judías, y ya la hemos colocado en este molde. Y ahora mira lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir por partes. Primero, vamos a coger un poquito de la misma patata. En este caso, solamente estoy interesado en la patata y simplemente la vamos a ir colocando en el interior de este nido. Así. Y mira, ahí está la patata, que como ya el agua tenía sal, no hay ni que tocarla.
Y vamos a ir por partes. Aquí lo que tengo es un poquito de caballa en conserva, en buen aceite. Y lo que hacemos es colocar la caballa encima de las patatas. ¿Qué te parece? Fácil, ¿verdad? Y ahora lo que hacemos es una salsita rápida, de esas salsas para triunfar. Y yo te doy opciones. Por aquí tenemos un montón de ingredientes. Un poquito de pimiento de piquillo en conserva, se puede tener siempre en la cocina. Un poquito de alcaparras, ¡hala! Una cebolla, en este caso una escalonia. Un poquito de cebollino o de perejil o una hierba que a ti te guste. Un poquito de ajo en vinagreta o ajo simplemente en vinagre, en conserva, que también son buenísimos. Un poquito de anchoa, puedes ponerle un poquito de aceituna. Le puedes poner todos los ingredientes o le puedes poner solo uno. Simplemente con alcaparras te va a quedar buenísimo. Y te compras simplemente una mayonesa que la tienes en la nevera esperando al momento que necesites tú utilizarla. Y lo que hacemos es una salsa utilizando la mayonesa como base. Y simplemente colocamos 2 o 3 cucharadas y en este mismo momento cogemos esta salsa que, fíjate, queremos que sea un poco ligera. ¿Cómo conseguir que sea un poquito ligera? Pues mira, podrías coger un poquito de agua mineral, un poquito más de aceite o un poquito del mismo agua de cocción que ya está casi templadita y va a hacer que esta salsa pues sea, digamos, una salsa que corra mejor, para que nape mejor. No la queremos excesivamente espesa. Fijaros. Y mira, en el momento que levantamos, el nido simplemente se mantiene y nos queda una ensaladita realmente de triunfar. ¿Por qué no? Una gotita más de aceite de oliva, una hierba. Y es que esto, vamos, puede ser restaurante de 3 estrellas, te lo digo yo. ¡Hala! El número 1 hecho, porque el 2 estaba casi hecho. Ya lo podemos retirar, que seguro que ha quedado bien crujiente. Plato número 2, acabado. Vamos, sobraos. ¿Y el número 3? El número 3 es el más fácil de todos, que son las mismas judías hervidas, eso sí, con nuestro toque diferente. Necesitamos en este caso un plato, digamos, un plato hondo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando servimos estas judías con patatas, tenemos la tendencia a no dejar que nada del líquido de cocción acabe en la mezcla. ¿Y sabes lo que te digo? Que a mí, queridos amigos, me encanta ponerle un poquito del mismo agua de cocción, porque en este agua de cocción tenemos todas las vitaminas y todo el sabor que le ha dado la patata y la judía. Por lo tanto, un poquito en el fondo del plato no le va nada mal. ¿Y ahora qué sucede? Que está calentito, ¿verdad? Está calentito y lo que hacemos es coger el jamoncito y colocarlo por encima. Un poquito del perejil rizado, si lo encuentras. Ya ha llegado Tonino. Como no me había traído el jamón, se va a enterar. Sí, qué buen chico, pero... ¿Qué tal, José? Qué bien te queda la... Bueno, qué ojo tengo, ¿eh? Tonino, mi jamón... Aquí te traigo unas lonchitas que sé que te gustan, así de... Tonino, yo tenía un jamón así de grande, entero. Sí. Una pata entera. Entera, grande, grande, ¿eh? Buena, ¿y esto buena. Es lo que me trae de vuelta? Claro, te lo estoy cortando. No te creas que... No te creerás que me lo he llevado yo a mi casa para mí. ¿Para quién te lo has llevado? Pues para cortártelo, para evitarte el trabajo. Oye, que me siento mal. Pero, ¿y por qué no me has traído jamón y te quedas todo el plato? Pues era una sorpresa para que fueras cortando. Y luego en la farmacia hay una hucha que pone para una familia necesitada. He cogido un poco y lo he dejado ahí en... Y de esto, yo a mí, sabes que estas cosas no me... Tonino, de verdad que me tienes alucinado. Claro, es que... Un día que me regalas algo y te me llevas un jamón. No, vamos a ver, está arriba. Si quieres te lo vuelvo a bajar. Bueno, te lo vuelvo a bajar mañana, pero...
Yo pensé que te haría ilusión que conforme vas necesitando el jamón, qué rico, ¿qué es eso? Un poquito de judías verdes con patata, jamón, el jamón que yo tenía aquí, y ahora un poquito de pimentón. Que sigue siendo tuyo, ¿eh? Ya sabes que... ¿El pimentón? No, el jamón. Ah. Una cosa es la Mira, propiedad... ¿Por qué no te llevas tú el pimentón de la Vera y me traes el jamón? Que yo es que tengo más pimentón. Ah, bueno. Yo también tengo pimentón, ¿eh? En casa. A mí me faltaba una lata. Ese, pues eso, por eso tengo pimentón en casa. O sea, que no, este te lo puedes quedar. A comer. Invéntate tus platos. Que es que hay que siempre aprender a sustituir o asociar a lo que tú quieras. Oye, ¿no tendrás un cuchillo jamonero? Porque es que estoy con el de casa y no Te llevas el mío. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Es que me es muy difícil de cortar.